Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Vamos a hablar acerca de salud desde dos visiones. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de nutrición, vamos a hablar acerca de los trastornos en la conducta alimentaria, cómo detectarlos, cuáles son los primeros síntomas, cómo detectar si nosotros estamos teniendo algún problema en nuestra conducta, cuáles son las soluciones más pertinentes. De eso vamos a hablar en minutos nada más, porque ya está con nosotros la licenciada María Blanco Camelino. Por otro lado, vamos a hablar con integrantes de la asociación Dar es Dar Vida, que tiene que ver con pacientes que están en lista de espera para ser receptores de donación de órganos y pacientes que ya han recibido un órgano. Tengo dos ejemplos, dos testimonios que van a compartir con nosotros esta experiencia. Si quieren, comenzamos el programa, lo hacemos de esta manera, con actualidad como siempre, y ya iniciamos el desarrollo. ¿Qué es el Corpus Christi? Mira, es una festividad muy antiquísima dentro de la Iglesia Católica. Viene del Papa Urbano VI, donde justamente recuerden que antes la Eucaristía estaba reservada solamente para los enfermos, ¿no? El tabernáculo, lo que hoy es el sagrario. Entonces, el Papa decidió sacarlo a las calles, dada lo que estaba pasando en el mundo. Yo creo que hoy en día, trayendo este siglo, yo creo que esta es la procesión más importante de todo, porque justamente supera a la Virgen María, a todos los santos, porque a partir de la santidad de Cristo, de Dios, es todo lo demás los santos, digamos. Pero siempre nosotros somos más de la imagen, y bueno, pero por eso digo, hoy es un día muy importante en la cristianidad del mundo, ¿no? Porque es una festividad que se celebra en todo el mundo. El Papa ya lo celebró en Roma el jueves. Así que para nosotros aquí, conjunto a la Vicegobernación, Gustavo Cantero, apoyando todos estos eventos culturales, religiosos tan importantes que hace a la identidad de nuestro pueblo correntino. Doctor Cantero, acompañando a la comunidad en la celebración del Corpus Christi. Así es, bueno, como debe ser, por supuesto, acompañando a la feligresía de Corrientes en una festividad más del calendario litúrgico, celebrada por Monseñor y por supuesto por todo el clero local. Así que muy satisfecho y lógicamente decir presente es lo más importante en un acontecimiento con estas características. Una invitación de Monseñor Andrés también a unirnos como sociedad, nos invita a unirnos en la fe para participar como sociedad. Desde luego que sí, es momento de estar unidos. Creo que las divisiones nada contribuyen a lograr una sociedad mejor. Al contrario, debemos ser una sociedad de diálogo, una sociedad en la que podamos encontrarnos todos y trabajar el bien común por sobre todas las cosas. Sí, como todos los años, creo que es una celebración muy importante de la Iglesia. Y nosotros como católicos comprometidos estamos compartiendo esta celebración para comprender que sin Cristo no somos nada, Cristo es nuestro alimento cotidiano y es muy bueno estar en comunidad todos juntos compartiendo este momento. Bueno, estamos con el vicegobernador Gustavo Canteros en una actividad que es muy tradicional de nuestra ciudad y de este barrio. Así es, barrio, bueno, la noche de San Juan Bautista, noche previa a la festividad, patrono de la ciudad, y lógicamente acompañando desde el gobierno de la provincia esta celebración que tiene que ver con un acontecimiento que también tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra religiosidad, con todo lo que es Corrientes, y que se representa justamente en este encuentro comunitario que hace todo el barrio aquí Bañado Norte, con el barrio Aldane, con otros barrios tan importantes de nuestra ciudad. Y con características muy especiales, ¿no? Porque aquí está el paso sobre las brasas. Claro, el Tatache Sajá, como le dicen, y lógicamente el paso sobre las brasas, que vamos a tener la oportunidad de poder acompañar esta noche. Una celebración tradicional, bueno, que tiene que ver con Corrientes. Estamos con el padre Cristian aquí en el barrio Aldana, en la parroquia San Juan. Bueno, ¿cómo se vive esta noche y cómo se prepara la comunidad para recibir la noche de San Juan? Bueno, yo creo que una imagen habla más que mil palabras y ustedes están viendo la convocatoria que tiene esta fiesta. San Juan Bautista, patrono jurado desde la fundación de la ciudad de Corrientes, con esta gestión interesante que hizo también el padre Goyo Valenzuela.
el anterior párroco, que bueno, gestionó ante el municipio el reconocimiento de esto hace ya 2 años y medio, 3. Esta es la tercera fiesta. Y bueno, viviendo entre tradiciones, entre costumbres que se fueron cristianizando, con experiencias muy fuertes también de fe, de misión, de liturgia que hemos estado viviendo en la novena en estos días. La verdad que una gracia y una fiesta muy grande, no solo en lo que se ve, sino me parece lo más importante, la fiesta profunda del corazón, que es esto, ¿no? De manera muy especial lo de la quema de los monigotes, de los muñecos, que está simbolizando, bueno, esa profunda transformación que obra Dios en nuestras vidas cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Dios puede purificar y transformar, restaurar nuestra historia, nuestra existencia, y eso de alguna manera está simbolizado en esa imagen fuerte del fuego, ¿no? La verdad que el Tatalle Gazá nos da mucho que pensar. Realmente desafía profundamente nuestra fe toda esta manifestación de religiosidad popular de la gente que ofrece este sacrificio, este dolor, pagando alguna promesa o pidiendo algo que saben que, bueno, que Dios le puede conceder, ofreciendo este tipo de sacrificio, ¿no? ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Emisora del Paraná presenta La Peña de los Saloncitos. 5, 6, 7 y 8 de julio. Club Regata. Chaqueño Palavecino. Mario Bofil. Dúo Coplanacu. Los de Imaguaré. Facundo Toro y los Nombradores del Alba. Daniel Cardoso. Y muchos más. Este año, DJ y Carnaval de Invierno. Compra tu entrada en el Super Club Regata, Casilla San Juan y Junín. Tarjeta Locred y Locura. Invitan Expreso de Monte, Supermax y Tarjeta Locred. ¡Ay, no atracate! Bueno, es un placer recibirla, ella es parte de nuestro programa, es nuestra columnista de nutrición y salud. Vamos a hablar con la licenciada María Blanco Camelino. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trastornos en la conducta alimentaria, licenciada? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, muchas Bien. Gracias por la invitación y la verdad que acá es como estar en familia. Es un placer conversar, charlar. Mira, por ahí cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, está bueno pensar que un trastorno habla de alguna situación que hace que en mi día a día yo no pueda relacionarme con el resto de las personas, uh-huh. con mis pares, con mis padres, con mis amigos, y que ese al hablar de trastorno quiere decir que hay una circunstancia que impide que yo me maneje de manera normal en diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en la alimentación, en todo lo que se refiere a vida social o interrelaciones, ya sea familiares, de amistades, de pareja. Y todo lo que cuando hablamos de trastorno quiere decir que nos corta o impide o nos interfiere para que podamos manejarnos de manera normal. Bien. Para un paciente adolescente, que creo que es la que muestran las estadísticas que la mayor frecuencia se presenta en chicos adolescentes, tanto mujeres como varones, e inclusive cada vez aparecen en edades más tempranas. Uh-huh. Ya vemos registros de trastornos de la conducta alimentaria que aparecen entre los 9 y los 10 años, ¿sí? Que por ahí se pensaba que escuchábamos que le pasó a la hija de mi vecina o que le pasó a la hija de una colega. Generalmente se asociaba solo con mujeres, pero no. Ahora ya estamos frente a chicos muchos más chicos, niños entre 9 y 10 años, tanto hombres como mujeres. También vemos esta situación en pacientes adultos, en mujeres con mayor frecuencia, pero también en hombres, entre 20, 25 y 30 años. Ahora, María, ¿cómo nos damos cuenta que nuestros hijos, porque ya estamos hablando de niños muy pequeños, 9, 10 años, que comienzan con problemas, con trastornos en su conducta alimentaria? ¿Cuáles son los indicadores? Cuando hablamos por ahí de trastornos de la conducta alimentaria, también quiero dejar en claro que hay tres trastornos que al escuchar el concepto o la palabra asociamos rápidamente, que es la anorexia, la bulimia y nuevamente se suma ahora dentro del manual de salud mental el trastorno por atracón.
Esas son las tres. Son tres entidades, las más importantes y las que siempre por ahí tratamos de marcar cuáles son sus diferencias y tratamos de mostrar cómo se identifican. Pero también la obesidad es considerada un trastorno de la conducta alimentaria. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos con los pacientes, siempre por ahí les explicamos, ¿sí?, que cuando hacemos algún tipo de tratamiento, ¿sí?, para bajar de peso o comenzamos algún tipo de plan alimentario o algún tipo de dieta, si esa alimentación o esa dieta o esa propuesta no es equilibrada, puede llevarnos a cualquiera de los dos extremos. Como habíamos dicho al comienzo, si hablamos de trastorno, ¿sí?, ya no es solo un rasgo, ya no es solo una situación aislada, sino que son varias situaciones que interfieren en mi manejo normal, con la comida, con la gente, con mis amigos, en mi ambiente laboral. Entonces, cuando hacemos un plan alimentario, tenemos que estar atentos también a ese equilibrio en el plan alimentario, a los conocimientos que tenga el profesional de salud, al criterio con el que se maneje. ¿Por qué? Porque podemos interferir en la vida diaria de una persona sin darnos cuenta, ¿sí?, y llevarlos a un extremo por defecto, donde vamos a un extremo en el caso de una anorexia nerviosa, en el caso de la bulimia, en el caso del trastorno por atracón, y también al otro extremo por exceso, donde aparece la obesidad. Bien. A ver, no es inocuo, no es una recomendación o algo que yo le indico a un paciente, o alguna pauta, o alguna dieta, o algún lineamiento a seguir, y siempre puede alterar cómo se encuentra el paciente. Si es un paciente que no está bien estructurado de manera cognitiva, no tiene una buena contención familiar, por algún motivo tiene una baja autoestima, no se siente de todo cómodo con su cuerpo, hay un montón de factores que interfieren que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una recomendación. Digo desde el lado de los profesionales de salud, porque en las redes sociales, que creo que es lo que más actuó como disparador de estas situaciones o de estos trastornos, aparece mucho qué es lo que hay que hacer o cómo tiene que lucir el cuerpo o cuánto debemos pesar o cómo deberíamos mostrarnos, qué deberíamos mostrar, cómo debería ser nuestra alimentación. Hasta por ahí se dan tenemos pautas. Modelos como que son muy, muy difíciles de alcanzar. Muy reales. Y para los adolescentes, sobre todo, porque este tema lo hemos desarrollado con especialistas, con psicólogos, y nos decían con Emilio Hidalgo precisamente, y me decían que para mucha gente, inclusive les causa depresión, ansiedad, porque se comparan permanentemente con un modelo que en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero no es real. Es ficticio, tiene muchos filtros. Entonces, uno ve como que esa persona es perfecta y sin embargo no es tan así. Claro, creo que siempre uno habla que las redes sociales en realidad lo que vende es por ahí un estado de felicidad completo, un estado de perfección, un estado donde yo siempre hago lo que está bien, que siempre me encuentro bien, que siempre como bien, que siempre me muevo mucho. Y por ahí quizás no sea tan real o no sea adaptable a la vida diaria de muchos chicos. Exacto. Quizás los adultos estamos expuestos, pero los chicos que no tienen todavía su estructura de pensamiento bien establecida, por ahí nos cuesta mucho estar alertas frente a determinados cambios que pueden tener los chicos en su conducta habitual. Exacto. Por ahí de forma práctica, al hablar de anorexia, de bulimia, de trastorno por atracón o de obesidad, más o menos si damos conceptos de qué se trata cada uno, en la anorexia el paciente no come o come muy poco o siempre busca algún tipo de estrategia como para que su comida cada vez sea más pequeña hasta el momento donde lo único que quiera sea tomar agua o tratar de evitar alimentos. En la bulimia los pacientes tienen otro tipo de mecanismos donde hay atracones, pero también hay conductas purgantes posteriores a los atracones, ya sea, por ahí no explicamos tanto, pero ya sea lo que sea consumir laxantes o hacer actividad física en exceso. En el trastorno por atracón, la diferencia es que no hay esa conducta purgante posterior al atracón.
come, exacto, todo eso. Por ahí hay muchos rasgos de lo que vos decías anteriormente, alguna otra patología que está muy buena tratarla dentro de un equipo interdisciplinario. Exacto. Y por supuesto la obesidad ya entra dentro del otro extremo de lo que sería la línea de trastornos de la conducta alimentaria, donde el exceso de peso ya es perjudicial para el funcionamiento metabólico del paciente. ¿Sí? Hay un exceso de grasa que se comienza a generar desequilibrios en el funcionamiento del organismo. ¿Sí? En cualquiera de estas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que mirar en uno mismo, en mi hija, en mi colega, en mi hermana, en mi prima, en mi amiga? ¿Cómo cambian sus conductas? ¿Sí? Primer ejemplo, si hace una excesiva, muchas horas de actividad física, ¿sí? Si va al gimnasio, después sale a hacer una caminata, después va, sale a andar en bicicleta, va a una clase de. Va y prueba todas las clases, una clase de spinning, muchas horas de actividad física al extremo. ¿Sí? Un primer indicador que me habla que su vida normal no es como la de siempre. Dijimos, hablamos de trastorno cuando vemos que una persona, por diferentes situaciones, ya no se maneja de manera normal con su entorno. Perfecto. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que estar alerta es cómo se maneja con la comida. Comienza a rechazar algunos alimentos, demora la hora de comer, busca comer solo, aparte, trata de evitar los horarios de comida donde está mamá, papá y mis hermanos, ¿sí? O sea, siempre lo que buscan es aislarse para el momento de comer. Uh-huh. Muestran como una extrema selectividad a la hora de elegir alimentos. ¿Sí? Esto no, dejan muchos alimentos en el plato, un paciente por ahí comienza a dar vueltas a la hora de comer, deja mucho resto de comida en el plato, ¿sí? Después, otro punto importante por ahí es el consumo excesivo de agua, o vemos alguna conducta extrema a la hora de encerrarse por muchas horas, directamente manejándose solo a través de la computadora, desconectándose con el resto de sus amigos, aislándose, cada vez se queda más horas encerrado en su habitación, comienzan esos rasgos de qué le pasa, por qué no sale, habla poco con los padres, entonces ahí es como un cierto aislamiento, entre bien. Otros factores que tenemos que por ahí prestar atención. Pero esto sería como lo más eso, básico. Le agregamos los rasgos que normalmente se dan en los adolescentes. Cambios que se dan, rebeldía, no, o ansiedad. Si se unen los dos mundos, es muy por complejo de abordar. Por eso que siempre por ahí desde el área nutricional volvemos a hacer hincapié en que la recomendación a un adolescente, hombre o mujer, tiene que ser muy cuidadosa y criteriosa. Ellos están muy expuestos a una recomendación. Si no tienen un respaldo adecuado o su autoestima está muy baja, se exponen a poder padecer este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Bien, sumamente interesante, y sobre todo me imagino muchas mamás, papás pensando, analizando los cambios de conducta, porque esto es un cambio de conducta. Un cambio. De golpe. Nuestros hijos vienen haciendo una vida normal, comen de todo, sin problemas en casa, salen con sus amigos, se juntan, comen con los padres, comen en reuniones familiares sin problemas, no hay ningún tipo de rechazo a los alimentos. Y de golpe. De golpe hay un cambio. Descenso de peso o aumento de peso o algún tipo de patología gastrointestinal, que por ahí en el caso de la bulimia hay que ver si después de comer no va y se encierra o va directamente al baño o se aísla posteriormente a una ingesta de comidas, revisar si no hay alimentos escondidos en la habitación, que es otra conducta. Por ahí hay muchísimas conductas que pueden aparecer y que nos pueden alertar, porque si podemos actuar a tiempo. Exacto. Y llevamos a los chicos a un profesional a tiempo, y por supuesto que buscamos profesionales que se dediquen a esto, que tengan experiencia en el área y que trabajen en un equipo interdisciplinario, es mucho mejor, porque podemos llegar en el momento justo, en un estadio previo a que el trastorno se instale como tal. Cuando se instale es mucho más difícil. Y es un poquito más complejo.
es un poquito más complejo de trabajar, pero siempre que se trabaje en equipo y que haya un buen seguimiento y haya una buena relación con el paciente, que el rapport, que se dé, que la confianza que se dé con el paciente sea buena, el paciente sí. Se adhiera a las indicaciones y se adhiera a las pautas, pero perfecto. Lleva un poquito más de tiempo. Bien. Bien, esa sería la recomendación. Como siempre, el hecho de que los padres o las personas que están acompañando el crecimiento del niño estén muy atentos. Siempre, sobre todo ahora, Miriam. Creo que hay mucha, mucha información disponible que hace que nos podamos confundir. Si nos confundimos los adultos... Imagínate los chicos. Los chicos creo que es como bastante peligroso. Hasta peligroso sería la palabra. Exacto, pero además también es preocupante, ¿no? Mm. Porque si ves cada vez más chicos, cada vez de menor edad que ya entran con estas patologías, antes era común decir un chico de 15, 16 años, me parece. Claro, quizás era un poquito más frecuente. Sí. Pero ahora el rango de edad o bajó mucho, y también por ahí no me quiero olvidar de marcar que los padres también traten de mostrar un ejemplo de manejo de manera normal con la comida. Importante, sí, dato. Que es también por ahí algo que no quiero olvidarme de remarcar. Por ahí vemos que hay una situación donde los padres también tienen una preocupación excesiva por la comida. Entonces, no, por ahí el mensaje, que los batidos, que esto, que lo el otro. El mensaje no es tan claro. ¿Sí? El mensaje ya comienza a ser confuso inclusive para los chicos. Volvemos al mismo punto, adolescentes en crecimiento, autoestima baja, falta de contención, se exponen a una información errónea, y además en casa yo veo que hay que cuidarse de manera extrema con la comida, que hay comidas que están mal, que hay comidas que están prohibidas, que hay comidas que no puedo comer, que hay comidas que pura y exclusivamente me engordan, lo cual sabemos que no existe, pero si ese concepto también está en casa, o es otro tema que también tenemos que charlar. Cuando trabajamos con trastornos de la conducta alimentaria, es muy importante también trabajar de manera vincular o trabajar también con la familia, con los padres, con los hermanos, para ver cuál es la situación dentro de la casa o si hay algún otro disparador también que es importante evaluar. María, como siempre, un placer dialogar contigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te gustaría, como marco de cierre ya, comunicar a toda la gente que nos está viendo en este momento? Mira, es muy importante pensar que tenemos que amigarnos con la alimentación habitual. Tenemos que entender que los seres humanos necesitamos comer de todo. Y en comer de todo quiere decir que cada persona necesita alimentos que le gustan y que le proporcionan nutrientes, ¿sí? Y que no todos los cuerpos son iguales. Por lo tanto, no vamos a responder de la misma forma a los alimentos que nos gusten. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bueno comer de todo. Comer de todo me mantiene sano, me permite pesar lo que necesito pesar, me permite estudiar, me permite hacer mis actividades de manera normal, ¿sí? No hay un alimento que por sí solo me haga aumentar de peso. Eso no existe. Y por ahí, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, siempre marcamos que las dietas extremas que no tienen respaldo científico, no tienen respaldo científico justamente porque no son equilibradas. Y apostamos a que evitemos la magia en la alimentación, evitemos esa búsqueda desenfrenada de algo que una mágicamente panacea. Una varita mágica nos haga cambiar. Por ahí está bueno aceptarnos y buscar el equilibrio entre lo que nos gusta y lo que necesitamos para funcionar de manera correcta. Como siempre, ¿dónde te encontramos? Me encontrás en Salta 1524 o en el Gimnasio Método Tucumán 1198. María, un placer. Gracias por la invitación. Me voy a la pausa, a la vuelta, testimonios que valen la pena escuchar. Quiero compartir con ustedes una nota que realizamos con nuestros amigos de la organización Dar es Dar Vida. Dentro de un ratito. Thank you.
Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Previsora del Paraná presenta
La Peña de los Aloncitos. 5, 6, 7 y 8 de julio. Club Regata. Chaqueño Palavecino. Mario Bafil. Dúo Coplanacu. Los de Imaguaré. Facundo Toro y los Nombradores del Alba. Daniel Cardoso. Y muchos más. Este año, DJ y Carnaval de Invierno. Compra tu entrada en el Super Club Regata, Casilla San Juan y Junín. Tarjeta Locred y Locura. Invitan. Expreso de Monte, Supermax y Tarjeta Locred. ¡Ay, no atracate! Y vamos a hablar de historias, vamos a hablar de gente que tiene un fin común: poder motivar a otros a concientizarse acerca de la importancia de donar en vida, la importancia de, y la situación que viven las personas que están esperando un trasplante. Hoy, a través de la Ley Justina, cambió un poco ese paradigma. Hoy la gente ya directamente manifiesta que no quiere ser donante en el caso de que no lo desee, pero todos somos donantes. Pero ahora, ¿cómo es la vida de la gente que está esperando un trasplante? Ya les quiero presentar a Natalia Mosati. Ella es presidente del grupo Dar es Dar Vida, es una asociación sin fines de lucro. Jorge López es trasplantado con donante vivo, le donó nada más y nada menos que su hija. Vamos a charlar con ellos. Natalia, Jorge, bienvenidos. Hola, gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo surge esto de Dar es Dar Vida? Bueno, el grupo surge porque hace 3 años un grupo de pacientes que estamos en lista de espera junto con algunos chicos trasplantados y familiares quisimos trabajar en conjunto para lo que significa la difusión. Entonces empezamos a hacer de a poquito algunas cosas como juntarnos en Junín a repartir folletos. Después los acompañamos al director actual del CUCAICOR, al doctor Chiche Álvarez, a algunas charlas en distintos colegios. Y bueno, y así fue como que nos pasaba de que creíamos que, aparte de escucharlo al doctor, que es muy interesante lo que significa la donación de órganos desde el área médica, también nos parecía importante plasmarlo en la parte humana. Exacto. Y entonces queríamos contar nuestras historias de vida, que la gente tome dimensión, se ponga en el lugar del otro, que sepa que le puede pasar a cualquier persona, en cualquier edad. Entonces, nos pareció muy importante llevar a la sociedad ese mensaje y que entiendan de que la donación de órganos es nada menos que eso, es un acto voluntario. Y es un acto de amor. De amor, absoluto amor. Y si no, tenés el claro ejemplo de lo que pasó con su hija, con la hija de Jorge, que yo la conocí, creo que fue cuando una de las primeras reuniones que tuvimos con otros pacientes, y me acuerdo que ellos estaban todavía en el proceso de que tenían que hacer, digamos, los estudios pretrasplantes. Sí. Y me acuerdo que yo le digo, pero ¿estás segura? Porque sos tan joven, tenés una vida por delante. Me dice, me la hicieron 20 millones de veces esta pregunta. Estoy muy segura porque yo le quiero salvar la vida a mi papá. Ay, mi amor. Entonces creo que ahí eso es, de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata la donación. Jorge, ya todavía no hablo con vos y ya te veo tan, tan emocionado porque realmente es muy fuerte. Es muy fuerte. Se emociona hasta hoy, se sigue emocionando. Eso. A ver. Te vamos a traer un vasito. Eso te une, pero ¿sabes qué? ¿No te imaginas? A ver. El que, porque vos no esperás eso, un día llega tu hijo y te dice, papá, soy yo la que te voy a dar. Uno se imagina que es el padre el que va a dar la vida por su hijo, y ahí tenés el claro ejemplo que los hijos también dan su vida por sus padres. Sí. Es un acto de puro amor. Puro amor. Jorge, no, ¿vos qué tipo de trasplante tuviste? De riñón. ¿Entendés? Un pico de presión me plantó los riñones. Wow. Y hice un tratamiento de 4 años y 7 meses.
Hasta que viste, esta enfermedad es como, a ver, es algo como que el momento en que te va golpeando es cuando vos te mirás en el espejo, ¿entendés? Vos estás en el baño y te estás mirando y vos ves cómo tu cuerpo empieza a deteriorarse. Y ahí todo... La cabeza es... Tu cabecita empieza. La cabeza juega un papel fundamental, como ¿entendés? Cualquier otra enfermedad también. Depende mucho de... Y para uno. Esta enfermedad es importantísimo la familia, el acompañamiento de la familia, los amigos. Yo soy un afortunado. Yo tengo muchos amigos que en el lugar donde me movía, en donde estaba... Me decían, estamos rezando por vos, estamos pidiendo por vos, y esa oración llega. Sí, yo estoy parado, estoy fuerte, ¿entendés? Pero te digo, el momento en que uno empieza a verse en el espejo y ve tu cuerpo cómo decae, ese es el momento que te empieza a golpear, ¿entendés? Sí, Jorge estaba flaquito, me acuerdo cuando yo lo conocí, era flaquito. Y ahora que después del trasplante se empezó a recuperar. Sí. Claro, yo recuerdo de Jorge ahora, me estoy acordando. Sí. Yo lo digo de flaquito. Sí, tal cual. Pero sí. Estás bien. Sí, gracias a Dios estoy bien. Y gracias a un ángel. Mi vida. ¿Entiendes? Hoy iba a venir ella, iba a venir. Me dijo que iba a venir. ¿Cuántos años tiene ella? Ella hoy tiene 23 años. Y cuando nosotros entramos a internarnos para la cirugía, mi hija estaba cumpliendo años. ¿Cuántos cumplí? 22. Ahora cumplió 23. Ah, o sea que esto es súper reciente. Sí. ¿Vos te imaginas el día del cumpleaños de mi hija internándome para darme vida a mí? Para darte ese regalo. Qué fuerte. No. Qué fuerte. Sí. Es algo que no tiene con qué darle ese ángel que yo tengo, es una bestia. ¿Sentiste que estás teniendo una nueva oportunidad? Pero por supuesto. ¿Qué te parece? Yo me miraba en el espejo. Estaba liquidado. ¿Entendés? Yo abría el ojo y le tenía a mi hijo al lado. Giraba así, le tenía al otro, venía mi hija y ese me daba una fuerza terrible, ¿entendés? Yo no dejaba de hacer lo que yo hacía porque yo decía, si mi hijo están dándome la fuerza a mí, ¿cómo yo puedo aflojar? No podía, no puedo, brazos. No puedo. Y en un momento así yo cerraba el ojo y decía, Dios, dame fuerza. Qué maravilla. Qué maravilla que lo puedas contar, qué maravilla que lo puedas compartir, que hoy estés teniendo esta nueva oportunidad con salud, hoy estás bien. Y inspirando a otros, ¿no? Y eso, lo que justamente dijiste, esa palabra. Jorge trabaja en Cablevisión. Exacto. Y hace poco hubo una donante de 19 años. Que es nada más y nada menos que la hija de un amigo de él. Y el amigo de él decidió donar porque lo conoce a Jorge, porque sabe lo que significa la donación de órganos. Y fue una donación multiorgánica. Esos órganos ayudaron a un montón de personas, no solamente a uno. Salvaron la vida de 7 personas. ¿7? Porque vos sabés que ese es... De eso se trata el... De eso se trata la donación, del momento del dolor, sí. Vos tener la fortaleza de poder dar vida, de poder... La generosidad. Esa generosidad de esa familia es impresionante, no tiene palabra. De ese dolor... poder dar la posibilidad de que sigan, que tengan vida 7 personas, no hay con qué dar. No es como que su hija sigue viva un poco, sí, en cada una de esas personas. Así es. Es así. Es muy fuerte.
Muy fuerte. Escuchando la historia de Jorge, a mí me toca muy de cerca porque yo pienso, ¿no? Y uno dice, él estuvo desde el lugar esperando un trasplante y tiene a su mejor amigo que, conociéndolo a él, en ese momento de tanto dolor, dijo, pensó que en el otro. En semejante, vos sabés lo mismo. Y eso es algo que realmente, si bien como hoy decías al principio, gracias a la ley Justina, hoy nos ayuda muchísimo, mucho más de lo que era antes, porque antes vos tenías que inscribirte para ser donante. Vos tenías que ir y decir, sí, quiero ser donante. Manifestar tu intención y tu decisión. Hoy somos todos donantes. Ahora, es al revés. Si no lo sos, tenés que inscribirte para no serlo. Esa es la única diferencia. Pero esa diferencia puede salvar la vida de un montón. No te imaginas. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Sí. Es cierto. Es una gran diferencia. Totalmente. Sí. Ahora, en tu caso, Jorge recibió un trasplante de un donante vivo, que es su hija, que hoy estaba gozando de perfecta salud. El cuerpo humano es tan perfecto que es una máquina increíble. ¿Y en tu caso, Natalia? Y en mi caso, tengo que esperar, porque en mi familia ninguno de mis hermanos es compatible conmigo. El único compatible es mi papá. Y cuando me detectaron mi insuficiencia renal, que fue en realidad a través de otra enfermedad base que se llama lupus, él había despertado una diabetes, tenía algunas que otras complicaciones con la presión también. Que ya lo sí, eliminaba de las posibles se elimina donantes. Automáticamente sí, como donante. Entonces entré a la lista, por supuesto, y esperé, es esperar. Yo llevo 6 años y medio, cumplo 7 años en realidad, ahora en julio, el 16 de julio, entré a diálisis. Y bueno, es cuestión de tener fe, esperar y tratar de, yo siempre digo de que bueno, que el grupo es algo que nos fortalece mucho, sí, a todos los que estamos en la espera, porque es una manera de encontrar personas afines. Exacto. Que estamos en la misma situación y que además, más allá de darnos fuerza, nos damos cuenta que podemos hacer cosas que no nos para en la máquina. A mí lo único que hoy, yo soy técnica en turismo y a mí lo único que me detiene es el poder viajar, que es lo que me gusta, pero después hago todo el resto, estudio canto, hago música, estoy con mis amigos, salgo cuando quiero, no me cambió mucho la dieta, me cuido, pero estoy bien. Pero trato de llevar una vida sana y lo más normal posible, porque de eso se trata también. La cabeza juega un papel fundamental en este tipo de enfermedades, porque si vos te dejás caer, te vence. Y sos tan bonita, tenés tanta luz que yo estoy segura de que vas a poder. Es tan complejo, ¿no?, estar en esta situación. Sí. Es muy complejo. Pero bueno, solo Dios sabe y es el que está ahí escuchando todo y viendo. A mí, me dijo una señora, una paciente. Sí. Me dijo de que, tomalo esto, Dios no le prueba a cualquier persona. Es por algo. Y le tomamos de esa manera. Algo habrá que aprender, algo habrá que enseñar, algo habrá que dejar. Con el grupo lo que queremos también un poco es dejar un legado. Un legado para las personas que vayan a necesitar el día de mañana un trasplante. Entonces es una manera de tratar de hacer un trabajo que va a llevar mucho tiempo, porque difundir un mensaje de donación de órganos no es fácil. Sí. La gente piensa, lo relaciona automáticamente con la muerte. Sí. Entonces, y es como que no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Es como un tabú. Es un tabú, no se habla. Sí, le tenemos miedo a la muerte. Y todos vamos a pasar por eso. El tema es cómo lo atravesamos.
Exacto. En este momento a la vida, ¿no? Para llegar a ese punto y saber tomar esa decisión. Yo creo que justamente la donación de órganos es dar vida. Exacto. Es prolongarle la vida a quienes pueden llegar a tener una segunda oportunidad. Y la gente tiene que informarse solamente, porque lamentablemente nos quedamos con el miedo y eso significa la desinformación. Entonces, nosotros lo que tratamos es justamente, aparte, como te decía, de agregarle la información médica, que lo explican muy bien los médicos del CUCAICOR o del INCUCAI en todo caso, de qué se trata la ablación, cómo es el proceso del trasplante, cómo es el proceso de la donación, y que todo es totalmente legal, que hay una ley, la 27447, que la pueden buscar, pueden leer de qué se trata. Ahora, es cierto, hay como preconceptos, prejuicios, y todo tiene la base en la desinformación, o sea que ustedes tienen una función y un deber, hasta me animo a decir que es un deber, sí. Porque me parece que cuando uno dice, ¿por qué me pasa? Porque lo primero que preguntas es, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿O qué puedo hacer? En realidad la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto? Ustedes pueden ayudar a muchísima gente también, sí. Hoy. Tratando, sí, de abrir esa, o llevar información, o de correr ese paradigma y que la gente se convenza de que se puede dar vida. Por supuesto. Y que hoy corriente, aquí. Vos estás acá y estás sonriente y estás feliz y tu teléfono no para. Que está bueno, sí, está bueno, sí, realmente. Sí. ¿Qué te gustaría o qué les gustaría, mejor dicho, decirle a la gente que nos está viendo ahora? Como yo dije en una oportunidad, es que no se queden con la duda, que pregunten, porque la decisión que muchas veces puedan tomar le puede salvar la vida a un ser querido. Exacto. ¿Entendés? Y es por la desinformación de mucha gente que no se da en que haya más trasplante de ser vivo. También. ¿Entendés? Exacto. Es cierto, porque hay casos en las familias que no... si bien nosotros somos ambos casos que pueden ser de donante vivo, como es el donante, como es el trasplante de riñón, todos podemos vivir con un riñón, pero la familia a veces también dentro de la familia tiene el miedo, sí. Y es de nuevo por lo mismo, por la desinformación. Exacto. Entonces lo que tratamos también es de que la familia se integre. Y que no solamente, más allá de ponerse en el lugar del otro y ver el sufrimiento del otro, yo creo que tiene que ver con la generosidad en vida también, de poder ayudar al otro en esta situación. Tener la empatía como para entender. Exacto. Y yo creo que el mensaje que nosotros siempre damos es ese, justamente de que tienen que, la gente tiene que tratar de tener un poco más de empatía, pero en todos los casos, no solamente por la donación de órganos, en cualquier cosa. Tenemos que bajar los decibeles, tenemos que dejar de ser tan violentos, tenemos que dejar de pelearnos todo el tiempo por cualquier cosa, la grieta y tantas otras cosas más, y pensar más en los afectos, en la familia, en la unión, en el amor, en el cariño que hay. Porque eso es lo que nos va a fortalecer para cualquier otra cosa. En el tiempo de vida que tenemos. En el, sí, tiempo de que vida. Que es finito. Exacto, y que pasa tan rápido. Sí. Tan rápido, porque está volando el 2019 también. Sí. Y nos damos cuenta que estamos casi a mitad de año. Entonces, por todo eso, justamente tenemos que saber valorar la vida. Tenemos que saber vivir la vida. Y vivir es eso. Son esos gestos que uno hace de una, no sé, generosidad enorme, como fue el caso del amigo, inclusive haber perdido a su hija y en ese dolor haber pensado en su amigo. Exacto. Y de eso se trata, básicamente. Realmente disfruté mucho conversar con ustedes, muchísimo. Jorge, un gusto volver a verte después de tanto, sí, tiempo.
Natalia, desearte lo mejor, que no pierdas esa sonrisa y ese brillo que tenés en los ojos, y que con el mensaje que ustedes acaban de dar puedas llevar conciencia a muchísima gente. Yo ya cierro el programa con ellos, simplemente siempre que cerramos el programa decimos, bueno, dejamos algo más en qué pensar, en qué, como una semillita para elaborar en los sueños, charlarlo en familia con la almohada, y ojalá que esto que todos tenemos, que es la posibilidad de tener empatía y ser generosos en todo sentido, nos hace mejores seres humanos. Así que les agradezco de corazón. ¿Cómo hacen para ponerse en contacto con el grupo? Bueno, redes sociales, Facebook, grupo Darnos Da Vida, Instagram, lo mismo, pero con Corrientes después. O sea, grupo Darnos Da Vida, Corrientes. Y también tenemos un Gmail, por si quieren escribirnos también mensajitos, voluntariosdarnosda@gmail.com. Gracias. Gracias. Espero tener muy buenas noticias. Ojalá. Este año. Gracias. Este año. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana, Dios mediante, como siempre aquí en este su canal favorito a las 22. Los espero puntualmente. Buenas noches y muchas gracias.